Estoy cumpliendo 10 años de trabajo periodístico y mi mejor manera de celebrar es recordar contigo algunas de las entrevistas más destacadas de estos últimos años. ¿Me acompañas? Y bueno, cualquiera podría pensar que haber nacido con el apellido Slim bajo el brazo, pues ya lo resuelve todo en la vida. Sin embargo, no es así. ¿Cuáles han sido tus mayores dificultades, tus miedos o incluso tus tragos amargos a lo largo de tu trayectoria? Mira, yo creo que todo en la vida tiene varios procesos, ¿no? Nosotros nunca tuvimos una presión por trabajar dentro del grupo, ¿no? Fue algo que escogimos y para lo que nos hemos preparado desde hace mucho tiempo. Arturo, has tenido una vida llena de subidas, bajadas y aprendizajes, pero ¿qué te hubiera gustado saber que sí sabes hoy a tus 20 años de edad? Qué buena pregunta. Me hubiera gustado saber cuáles son las verdaderas prioridades en la vida. Benny, your job in the Israeli Defense Forces has allowed you to live up close to the Palestinian-Israeli conflict. So I want to ask you, do you believe that one day there will be peace between Israelis and Palestinians? I hope so. I know it's a very complicated situation. Israel cannot and should not compromise on any of its security demands, but we should not give up the hope of peace. A lo largo de tu campaña, han surgido diversas noticias negativas en tu contra. ¿Han logrado estas noticias afectarte de manera personal? Fíjate que el propósito siempre es que te lastime. Afortunadamente, lo primero que quiero decir es que nada de eso es cierto. Si ustedes revisan mi historia y revisan el segundo debate, ni siquiera ya me pudieron decir nada. En una ocasión publicaste un tuit que decía: para mí sería un privilegio ser judío. Sí. ¿Por qué surge este comentario? Porque yo hice una definición sobre el conflicto y ya sabes, me cayeron de sionista, judío. Pero también aquí había una carga discriminatoria, ¿sí? Y entonces dije, no soy judío, pero para mí sería un honor serlo. ¿Crees que las guerras que ha vivido el Estado de Israel se han cubierto, periodísticamente hablando, con objetividad? ¿O hay un sesgo en la información? En mi caso he intentado siempre ser lo más objetivo posible, ¿no? Claro que uno tiene su propio corazón y yo siempre digo que antes de ser periodista pues soy un ser humano. Alberto, no sé qué tan consciente estés de esto, pero tienes el trabajo que muchísima gente quisiera tener de manera formal. Por eso quisiera preguntarte lo contrario y que me hables de cuáles son las desventajas, las frustraciones o malos ratos que se pueden atravesar haciendo lo que tú haces. Vamos a ver, el hecho de que yo pueda parar un día a la 1:30 de la tarde en mi oficina a ver la Champions League, o más que pueda, deba hacerlo porque si no sería irresponsable hablar del partido al aire, es fácil pensar que todo el mundo quisiera este trabajo, ¿no? A lo mejor muchos sí lo aguantarían, a lo mejor muchos no. Todo trabajo tiene sus estreses, todo trabajo tiene su carga de presión. From your point of view, what do you think happened afterwards? Why have Russia and Israel been on opposite sides throughout history? Well, this is a good historical question. Pues las recientes polémicas y comentarios que ha hecho el presidente Trump, a lo mejor a usted le han complicado su labor de diplomática. Eso está progresando muy bien la relación. Claro que hay ruido a veces. Es más, debo de confesarle que mis primeros cuadros ya más ambiciosos que vendí, los vendí con mucho dolor. Pedro, te consideras una persona tímida. Sin embargo, tus obras pues tienen una personalidad muy extrovertida. ¿Será que a través de ella expresas lo que en persona no te atreves a decir? Es muy posible. Yo creo que quiero expresar lo ridículo y lo absurdo de este mundo. ¿Y en alguna ocasión te ha tocado también destrozar a personas en televisión de cómo van vestidas, etcétera, etcétera? ¿Esto alguna vez te ha provocado, pues, no sé, algún sentimiento de culpa por haber lastimado a alguien? No, porque desde que tengo uso de razón, tengo claro, eso me lo enseñaron mis padres, que era que esta vida veníamos a ser felices y que la única regla de oro que había para ello era no pasar encima de nadie y no hacerle daño a nadie. Y si se tratara de presumir, pues, ¿a quién presumirías que ha utilizado tus prendas y accesorios? Creo que la persona que nos dimos cuenta cuando lo usó, que realmente era un ídolo para la mujer mexicana,
fue cuando Leticia, la reina Leticia, lo utilizó. ¿Cómo manejas el tener que realizar pues tantas escenas de telenovela que a veces son muy fuertes y que tu relación no se contamine pues con los celos respectivos? Pues más bien la pregunta es para ella, ¿cómo le hace? Que más está más complicado de su lado, pero creo que lo que siempre hemos platicado es que tenemos la confianza, somos muy buenos amigos ella y yo. Para la gente que te escucha, que te conoce desde siempre, de esta escuela, ¿cuáles son los elementos que más recuerdas de la Sefaradí? Mis compañeros, increíble, mi generación era padrísima, ¿no? O sea, te tocara el grupo A o el grupo B, era padrísimo. La comida de los maestros, el pastel azteca, cuando había pastel azteca, yo era feliz. ¿Cuáles fueron los sacrificios más importantes que tuviste que hacer por haber sido parte de OV7? Pues los principales sacrificios es viajando tanto con el grupo, pues no haber podido ir a fiestas, a bodas incluso de amigos cercanos. Stefan, sometimes usually artists resent the support or rejection toward the state of Israel. Have you any experience, any rejection from the audience anywhere in the world? When I come to stages or to perform, I come positive and I feel that the people give me like a lot of love and they respect and everything. Cuando decidiste hacer tu película, ¿ya tenías a los nobles en tu cabeza? ¿Ya los habías imaginado? Sí, hasta un cierto punto. Y estaba buscando un actor gordito para Javi Noble. ¿Hay alguna de tus películas que, por la investigación que conllevó o por el rodaje, te haya dolido de manera especial? Duelen mucho algunas cosas y filmar en la calle con gente que vive en situación de calle, claro que es impactante y doloroso. Sin duda, han sido muchos reportajes y entrevistas. Pero lo que siempre atesoraré de manera especial son las conversaciones que tuve con 10 sobrevivientes del Holocausto. Porque allí a diario se murieron gente y los llevaron al crematorio. Cuando se abre la puerta del vagón, ¿qué es lo que ve? Caos, caos, salida rápida. Y después una fila, unos izquierda para campo, derechamente cámara de gas. Y todo el tiempo usted se hacía pasar por polaca. Yo dije, o sobrevivo o me voy, igual que todos. Pero no me fui. ¿Cuáles fueron los principales padecimientos estando en este escondite? Frío, pero yo creo que aburrimiento. Era una inactividad completa. ¿Y cómo fue ese tiempo en la casa del cura? Bueno, probablemente lo peor que he vivido fue esto, porque abusó de mí. Además, no podía quejarme a nadie. Supongo que para entonces usted ya tenía mucha necesidad de ver a sus papás. Lo que nunca me imaginaba es que mis papás ya no estaban con vida. Fueron asesinados como la mayor parte de los judíos de Europa. ¿En dónde se escondieron ustedes? Nosotros nos escondimos en un hoyo, en su establo. Ahí estuvimos 22 meses y medio. Entonces se enteran que liberan el campo. ¿Recuerda usted ese momento? Y en Bergen-Belsen había 33,000 cadáveres. Estaban seguros que estaba muerta. Me echan donde los muertos. Entonces me oyeron el corazón. Me oyeron el tac, tac, tac del corazón. Yo estaba viva y me envolvieron en periódicos. ¿Qué me iban a dar? ¿Qué pasó después de eso? Entonces ya la gente empezó a salir de sus escondites y a informarse quién está vivo, quién no está vivo, qué familiares me quedan, qué familiares no me quedan. Señora Simón, ¿pudo usted escapar de las garras del nazismo en Francia? ¿Algún mensaje que nos quiera dar? No se olvide de estos niños, por favor. Los pusieron en un vagón y a la cámara de gas. Es lo único, querido. Zahor, no te olvides. Después de cerca de 1,000 reportajes y entrevistas para Enlace Judío, mi única palabra para ti es gracias. Deseo con todo el corazón poder seguir compartiendo contigo información veraz y contenido de valor. Ese contenido en el que aprendemos todos.
Gracias por tu mirada, por tu atención y sobre todo, por acompañarme en estos 10 años de trabajo periodístico. Nos vemos entonces en el próximo reportaje.